Hola amigos, les habla su amigo José Luis de aquí de vuelaarc.com. Les traigo un video pequeñito. Este video nada tiene que ver con lo que con el tipo de videos que yo hago. Yo prácticamente me gusta todo lo que es el aeromodelismo y mis videos tienen que ver con el aeromodelismo. Pero en esta ocasión pues voy a traer un video un poquito diferente, pequeñito, nada más porque se me vino así rápido la idea, entonces quiero compartirla con alguien de aeromodelismo que tenga este problema y con alguien que esté fuera también del aeromodelismo que a lo mejor le pueda ayudar este video. Resulta que hace unos días decidí modificar el power supply de una computadora para hacerlo a un power supply regular, ¿verdad? Para conectar mis cargadores de baterías LiPo, ya que la mayoría de estos cargadores utilizan 12 voltios y a veces no es difícil tener una batería de carro. Entonces decidí modificar este power supply de una computadora, ¿no? Para sacarle diferentes voltajes. Y había hecho esta otro tipo de conexión para conectar un monitor como este que está por aquí, estos que están por aquí, e incluso ese que está aquí encendido. Estos monitores alguien me los regaló por ahí, pero no tienen, no venían con la conexión para encenderlos y utilizan 12 voltios. Entonces por eso yo estaba cuando modifiqué este power supply decidí agregarle este tipo de conexión para poder encender el monitor que uso en la computadora que tengo aquí en el garage, ¿verdad? Entonces esa fue la cuestión, pero también ahorita que estaba ya acomodando y limpiando, dije, bueno, tengo que poner mi power supply este que modifiqué acá en este lado y en esta mesa aquí. Por lo general yo la utilizo para reparar computadoras, ¿verdad? Entonces dije, bueno, cuando tenga que cargar mis baterías o algo, yo siempre me gusta esta mesa porque me puedo mover un poquito más. Aquí ya está un poco más estorbosa, si ven, hay computadoras por ahí, mis aviones están allá, entonces es un poquito más complicado, menos espacio. Entonces dije, bueno, si tengo mi power supply que modifiqué acá en este lado, cuando quiera cargar mis baterías tengo que quitar el power supply, por lo tanto desconectar el monitor y traérmelo a la otra mesa. Va a ser un poquito fastidioso. Entonces se me vino la idea de por qué no conectar el monitor directo a la computadora. Y así acabamos el dilema ese de estar quitando mi power supply de allá y llevándomelo a la otra mesa y desconectando el monitor. Entonces lo que se me ocurrió fue eso. Simplemente me conseguí, por ejemplo, este tipo de conexiones. A veces las tenemos por ahí en la casa de aparatos que ya no necesitamos. Yo por aquí por lo general junto todas las que puedo, ¿sí? Aquí tengo unas cuantas, ¿sí? Tienen diferentes conexiones. Me encontré una que era justamente la que necesitaba este. Entonces lo que hice fue cortar el cable, ¿sí? Y si ven esta conexión que tiene aquí, le corté dos cables porque tiene dos iguales, este es igual y este es igual. Además, es esta motherboard que tengo acá no utiliza esta conexión, eso está de Oquis aquí, ¿no? Entonces decidí cortar el cable negro y el amarillo porque como si no saben, por ahí el amarillo y el negro representa 12 voltios, ¿verdad? Si no están seguros, pues con un multímetro pueden
revisarlos por ahí para darse cuenta que está saliendo 12 voltios. Y le soldé el cable que había cortado de aquí, si lo ven aquí, lo metí por este lado, lo soldé. Es un trabajito bastante fácil. Lo soldé, le puse su shrink tubing aquí para evitar que haga contacto, ¿sí? Y ya, simplemente lo conecté allá. Y ya cuando prendes la computadora, normalmente, pues ya vienes y enciendes tu monitor y tienes todo conectado a la misma computadora, y así pues te evitas por ahí eso en caso de que no tengan la conexión de su monitor y que también su monitor necesite 12 voltios. Si necesita más voltios, pues va a ser un poquito difícil, porque este power supply de las computadoras por lo general tienen 5 voltios, 3 voltios y 12 voltios, y hay una combinación por ahí entre un cable, creo que es el morado y el azul, que si los juntas te dan como unos 15, 16 voltios, ¿verdad? Pero afortunadamente este monitor requiere 12 voltios y los tenemos en este lado aquí en el power supply, y no hay ningún problema porque el monitor requiere 12 voltios mínimo 4 amperes, y estos power supplies que están aquí, los que usan las computadoras, pues nos dan bastante más de 4 amperes y bastantes cosas se le pueden utilizar, ¿verdad? Este creo que es como de unos 450 o 350 watts, entonces tranquilamente puede abastecer el monitor y prácticamente todo. Toda esta computadora no es de muy alta tecnología ni nada, nomás tiene un hard drive, ni siquiera tiene conectado el DVD ni nada. Tiene un floppy drive también aquí, pero es todo. Está prácticamente, nada más la usamos para cuando estamos aquí en el garage para imprimir los shipping labels de productos que mandamos por correo, y a la misma vez cuando estamos por acá haciendo algo se conecta directo a un servidor que tengo por allá en mi oficina dentro de mi casa. Entonces no requiere que el power supply necesita tanto voltaje, tantos watts, cierta cantidad de watts, porque no tiene casi nada conectado, así que no hay ningún problema. Entonces esa es la razón de este video pequeñito. Espero que les haya gustado, que les sirva. Si les gustó, tienen alguna duda, pues tranquilamente mándenme un comentario o algo, y yo pues con gusto ahí trataré de resolverles alguna duda que haya dejado yo con este video, ¿verdad? Antes que nada, hay que tener cuidado cuando trabajemos con cables de electricidad, ¿sí? No se vayan por ahí a llevar un susto con algún toque eléctrico que les dé por ahí. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que siempre desconectar la fuente de la pared antes de hacer cualquier cosa y estar seguros de lo que están haciendo. No hay que hacerlo nada más por hacerlo al aventón, ¿sí? Tampoco hay que abusar del power supply cuando está la computadora, que le quieran sacar 4 o 5 conexiones para conectar diferentes cosas. Entonces simplemente es algo pequeñito para evitarnos tener el monitor ese que prácticamente pues está bueno y que esté por ahí arrumbado, porque no encontraba la conexión de 12 voltios y los 4 amperes. Le había conectado anteriormente una como esta que era de 12 voltios, pero no tenía los amperes, entonces prácticamente se quemó y lo tenía por ahí. Entonces ahora pues ya encontré la solución. Ok, entonces no se les olvide suscribirse a mi canal, visitar mi página de internet www.vuelarc.com. Y como les digo, este video no está, se salió un poquito del tema del que yo manejo, que es el aeromodelismo, pero bueno, espero que les sirva de algo para los aeromodelistas y para gente que no tiene nada que ver con el aeromodelismo, que tenga algún problemita con esto, espero que les sirva de algo. Ahí estamos, hasta el próximo video.